Buenas tardes. A continuación, nos permitimos dar el reporte médico diario relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Claudia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el reporte médico de este miércoles 9 de septiembre. Como hemos señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 303 pacientes en hospitales públicos. 12.947 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 80% del total de los contagios registrados, que son 16.179. Hoy se detectaron 128 nuevos contagios de coronavirus, 76 en Mérida, 14 en Tizimín, 6 en Valladolid, 5 en Tecash, 4 en Ticul, 3 en Peto, 2 en Abalá, Canacín y Tinum, 1 en Concal, Cuncunul, Espita, Maní, Motul, Muna, Progreso, San Felipe, Tatsiú, Tamec, Teabo, Temozón y Humán, y 1 foráneo. De los 16.179 casos positivos, 166 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 8.924 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 2.278, en la zona oriente 2.471, en la zona centro 915, en la zona sur 1.335, en la zona poniente 1.925. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 13 fallecimientos. Son 7 hombres y 6 mujeres, de un rango de edad de 32 años a 84 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, inmunosupresión, insuficiencia renal y cardiopatía. Residían en Mérida 10, Canacín 2 y Junucmá 1. En total son 2.145 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 784 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 303 de los pacientes positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Se puso en marcha un programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud que se suma al combate al coronavirus, focalizando la prevención con la presencia de brigadas de amigos de la salud en los municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia al alza en el número de personas contagiadas. A la presencia de las brigadas especiales de amigos de la salud se suma la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestras para la detección oportuna de coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que al ser diagnosticadas con coronavirus deseen cooperar proporcionando esta información. El semáforo epidemiológico estatal está en naranja. El gobierno del estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Este es el reporte del día de hoy, doctora. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.